Durante todo el año tuvimos extras y este es el top 20 en Nuevo Laredo. Ya habían retirado la lona. Primero esta aficionadita, después llega este también a bailar. Y al final se une un tercero al ritmo de los Mexican Powers, pero cuando inició el ataque, a correr todos, porque ya se acercaba el violento Jack, se acercaba Obete y compañía. Saludos a Nuevo Laredo. Gran afición. Ahí, por tratar de quitarle la máscara a su rival Eterno, se fue de espalda. Mira, le arranca un pedazo de máscara o la soltó y va para atrás Eterno. El buen Eterno, le mandamos un gran saludo, que pronto queremos verlo de nuevo en los cuadriláteros. Momento número 18 en los extras. El Rey Escorpión, con esa rivalidad con el Brazo de Plata, va a la esquina y le da la fortaleza. ¿Qué fue lo que le dieron ahí al Brazo de Plata? Es un algodón de azúcar lo que tenían ahí, el Diamante Azul y Titán. Para tratar de motivar al Brazo de Plata, al final funcionaba. El algodón de azúcar revitalizaba al buen Super Porky Brazo de Plata en la Arena Puebla. Espero que lo hayan comprado de los que están ahí en la arena. Momento número 17, Astral hacia afuera del cuadrilátero. Y ese giro y sobre el de los pescados en la Arena Puebla. Perdió ahí la casa, pero en serio con perdió Astral. Perdió la venta grave. Ahí se perdió toda la venta del pescado delicioso en la Arena Puebla. Saludos a sus grandes amigos de Puebla. A ver, 16 dentro de los extras. Ahí aparecía con distintas cazadoras en lo que fue Invasión RCH. Y al final el Comando Negro, pues ya no le quedaba mucho espacio en el cuadrilátero y se iba hacia afuera con la caída y además el dolor en el orgullo. Se le acabó el cuadrilátero al buen Comando Negro. Momento 15 extra. Así maltrataba a Black Terry. Pues mira, Fuerza Guerrera le quita la cerveza al aficionado de primera fila. Ándele, venga la cerveza. Así no se cuida una cerveza. Le desperdició la cerveza a Fuerza Guerrera para empapar a Black Terry. 14 dentro de los extras. Así es como le caía el Brazo de Plata después del golpe del Rey Escorpión. Lo bueno es que sí lo abrazó el aficionado y no permitió que se llevara un golpe muy fuerte el Brazo de Plata. Se le vino el mundo encima al aficionado de la Arena Puebla. 13. Otro aficionado mal ubicado en la arena Naucalpan, cerca de la esquina fría. Y se va arrollado por el Pirata Morgan. Ahí confundido, el mejor luchador del mundo. Un hombre, un aficionado de los Dinamita, pues también pagó los platos rotos. Trató de rescatar la cerveza lo más que pudo. Los dos la cuidaron muy bien. Y bueno, ahí el buen aficionado se fue a visitar el suelo. Le cayó encima, le pasó por encima el Pirata Morgan. 12 dentro de los extras que tuvimos en este año. Mira nada más nuestros amigos. A partir de aquí ya tienen una relación muy estable, Pimpinela. Nuestro buen amigo Víctor de Monterrey, que siempre anda siguiendo la caravana estelar, siempre en primera fila. Le mandamos un gran saludo. Oye, con reclamo y todo, Víctor entró en el top 100 del año. No podía perder. Gran beso que se llevó de Pimpinela. Pronto vamos a ver a Víctor en alguna función de AAA. Tenemos 11 dentro de los extras que se dieron en esta batalla en la Arena Coliseo de Monterrey. Y al final, como avienta Elia Park, que estaba ya preparado para irse sobre el último guerrero. Nunca se lo esperó el último guerrero que le fuera a responder Elia Park. Tómala. De esta manera. Bueno, es que así es Elia Park, de arma tomar. Ya estaba todo perdido en esa caída. Y bueno, con ese artefacto que voló por encima de la tercera cuerda. Miedo extremo en Pachuca. En el desastre total ultraviolento. Bueno, pensó que su arma era infalible y salió volando lo que tenía ahí hasta arriba de esa estructura. El 9 dentro de los extras, la persecución. Yo creo que todo el mundo correría cuando está ahí Miss Gaviota con el oficial 911. Recorrieron toda la arena Naucalpan. Al final trató de escaparse un poco agotado ya el oficial 911. Por momentos trató de escaparse, pero ya por el otro lado estaba Bugambilia y estaba la Diva Salvaje. Y de ahí ya no se pudo escapar. Sí, ya lo demás ya no podemos pasarlo en televisión. Momento número 8 extra. Así maltrataba el hijo del perro aguayo. Mira, ensuciando el lente de la televisión, una carita feliz de sangre. Del cibernético. Vaya ocurrencia del hijo del perro aguayo con el camarógrafo, con la cámara. Todos los camarógrafos de AAA cuando ven al perro a correr. Y Apolo Estrada, pues él sí con servicio completo cuando estaba de second de Carta Brava Junior a limpiar nuestra cámara. Muchas gracias para Apolo Estrada Junior. Saludos y esperemos que tenga un buen 2014 Apolo Estrada. Momento número 6, el referee de Monterrey, Chucho Castillo. Qué manera de contar. Doble espalda plana, pero no sé si tiene ojos en las piernas o en las costillas. Le contó los 3 segundos y bueno, ahí por chistoso se llevó un recuerdo de parte de Juventud Guerrera y de Electroshock.
Todo eso en la Arena Coliseo de Monterrey. Momento número 5 dentro de los extras. Hay la aficionada que le decía, dale, a la parca negra para la parca. Y ya mejor le decía, cállese, por favor, porque cada vez que usted grita me pegan más duro. En esa rivalidad que siguió entre las parcas. Pero ahí está. Por favor, ya no. Ya no le grite, por favor, por piedad. Es un espectáculo todo lo que pasa en las primeras filas de las arenas en nuestra lucha libre. Momento número 4, los Forever Hooligans. Rocky Romero y Alex Kozlov, pues no es tan fácil someter a Bushi tanto tiempo. Y ya, bueno, quedó rebotado ahí, se quedó rayado Rocky Romero. Y después, ante la amenaza, son muy buenos amigos Alex Kozlov y Rocky Romero. Momento número 3 dentro de los extras. No podía faltar Mr. Niebla de esta forma. Qué tino el que tiene Mr. Niebla. Cada vez le sale mejor esto al apestoso mayor. Espectacular lo de Mr. Niebla. Garantía de entretenimiento en cada arena que se presenta. Momento número 2 también. Bueno, Casandro acostumbrado a dar los besos, pues no. Ahora el Red Show se lo roba el hijo del diablo. No lo puede creer Casandro. ¿Cómo le robó ese beso? Y cómo lo celebra en grande, como el campeonato de la América, el hijo del diablo. Ahí está el beso que se llevó Casandro, sorprendido por el hijo del diablo. Y el momento número 1 dentro de los extras no podía ser nada más que esta imagen. Sí, es el un personaje peculiar que vino a la Dragonmanía, Safari, a Kono Safari, y así maltrató el rostro, la integridad humana del brazo de plata y también el pobre Loco Max. Trataba de despojarlo de su pequeño calzón y también le fue peor al Loco Max. De este tipo de situaciones pasan todo el año en la lucha libre profesional. Situaciones curiosas que aquí en Tercera Caída las hemos denominado como momentos extras que son pues, bastante entretenidos. Así es, para este año salió un poco lo de los besos. Vimos el del hijo del diablo que le dio a Casandro. Vamos a continuar con más de lo que es